Atención, este gameplay es un videojuego de rol. A consecuencia de ello, farmear es un punto muy importante para este juego. Si no te interesa ver todo el farm, échale un vistazo a la descripción del vídeo, en el que apuntaré los minutos aproximados de los momentos importantes del vídeo. Gracias. Muy buenas a todos, soy Crazy Bones y estoy aquí para presentaros este vídeo de Diablo 2, Lord de la Destrucción. Bueno, pues vamos al Bosque de las Arañas, donde encontramos en el último episodio... Uy, qué coño, estas llaves desde cuando están aquí. En el último episodio vimos que encontramos este el Cubil Anak... Me cago en la leche, ¿qué me pasa? El Cubil Arácnido. No hagas nada, como he dicho yo antes. El Cubil Arácnido. Bueno, pues vamos a entrar dentro para encontrar el ojo de Karim. Bueno, pues aquí estamos en el Cubil Arácnido. Me estoy poniendo cómodo, ¿vale? Araña llameante, eso siempre es bueno. Hay que matar a este que pone venenoso en el nombre. Y eso nunca es buena señal. ¡Eh! ¡Mis esqueletos! Vamos a sacar por aquí un mago. Ahí está, muy bien. Muy bien. Vale, pues ahora vamos a ir por aquí. Vaya, esto tiene pinta de ser laberinto. No me gustan los laberintos. Siempre me pierdo. Oh, Dios. Que alguien mate al bicho que vuela. Ah, vale, vale, pensé que era una especie de chupóptero de cavernas o algo así. Vale. ¡Tasca! Bueno, pues seguimos por aquí. Capullo. Es un capullo. Estos tienen pinta de ser muy venenosos. Vamos a matarles. Ahí está. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Que ha empezado a ir un poquito despacio. Despacio. Vale. Al final no está en laberinto como yo pensaba. Mira, algo bueno. Templo de la Salud, vale. No me interesa de momento. Aquí hay un capullo. El capullo sí que me interesa. Eso es un cadáver humano. Y ahí hay oro. Vale. No, por ahí, por lo que estoy viendo en el mapa, ya he estado. Primero, segundo... no tiene salida, así que no merece la pena ir por ahí. A ver, ¿qué hay por aquí? Y ahí veo un cofre que brilla. Seguramente esté aquí el ojo de Karim. Llevo demasiada carga. A ver, vamos a ver qué hacemos nosotros con... las saetas. Vale, hacha de guerra.
Más saetas. Bah, esas ya no las podemos transmutar. Aparte de esto hay alguna otra cosa que me puede equipar. No me puedo equipar eso, pero es un poco estúpido. Venga, me equipo eso. Llevo demasiada carga. A ver, la lanza corta. No puedo utilizarlo todavía. Todavía no puedo usarlo. A ver, vamos a hacer aquí un poco de Tetris. Esto aquí cabe. Lanza corta cabe aquí. El hacha de guerra. No puedo utilizarlo todavía. No. Uy, si me había dejado ahí todo ese hueco. Bueno, mira. Punto a favor. Vale, pues ahí tenemos todo lo que había ahí, pero no estaba el ojo de Kalim, así que nos toca seguir buscando. Cosa buena, porque a mí me gusta seguir buscando. De todas maneras tendría, vamos, si no hubiese encontrado el ojo de Kalim, me habría tocado dar vueltas como un idiota y por aquí. ¿Cómo? Ah, ya decía yo que me había aparecido un hueco. Ahí está, ahí está. Uy. ¡Ah! Esto va como arma secundaria. ¡Oh! Pensaba que era arma primaria. Bueno, da igual. No me había dado cuenta que iba equipado con el arma esa. Con el segundo kit de armas. Y me acabo de dar cuenta que, claro, ahí donde pensaba que no había salida, realmente había salida. Me estoy dando cuenta de ello ahora. A ver. Lo único es que yo no había visto el agujero. ¿Verdad? Veis justo. Dios, cuánto oro. Necesito oro desesperadamente. No tengo dinero. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Y el ojo? ¿Perdona? A ver si este no es, porque esto es cubil arácnido, a secas. Espero que no sea aquí. Voy a seguir dando vueltas, pero era una manera de entrar en esta parte central de aquí. Si no, me doy por vencido. Por aquí. Es que es muy raro eso de lo de qué cosas más raras. No, creo que no hay entrada. No, no hay entrada. Bueno, pues entonces tendré, me habré equivocado de lugar. Yo pensaba que era aquí. Al menos espero que me haya equivocado el lugar, porque como fuera aquí, claro, se llama Cueva de Arañas, entonces no sé, Bosque de Arañas. Espero que ahí no fuera. Vamos, necesitamos más magos. Vamos a tirar por aquí. A ver qué encontramos. Están en el gran pantano. Dios. Ahí está. Ay, madre mía. Dios, 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 Dios. ¿Habéis visto por qué odio tanto a los? Joder. No hay suficiente mana.
¿Has visto por qué odio tanto a los tíos esto, verdad? A los que escupen fuego. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, vale. Buenos días. Negociar. Vamos a hacerlo así, que más rápido. Vender, vender. Tendría que quitarme el cinturón. Vender, vender. Vender, vender. Vender. Uy. De 155 me vendría muy bien ahora mismo. Y la de 45, esta de casco también. Estoy pensando en comprármelos por si acaso, teniendo hueco en el este, para que no pase lo que me ha pasado más veces. Uf, este también podría pasar fácilmente por... No se lo voy a dar al guardaespaldas porque este guardaespaldas solamente puede llevar espadas. Y me acuerdo de eso porque me gasté un montón de pasta comprándolo toda clase de armas hasta que di con que la espada era lo único que este tío podía empuñar. Porque es un inútil, no sabe empuñar otro tipo de arma. Vale, pues cuando pueda me pondré eso. Necesito subirme la fuerza. ¿Cuántas veces tendré que subirme de nivel? Por lo menos dos, ¿verdad? Dos veces. Dos subidas de nivel. Para eso. Vale, pues vamos a seguir, entonces. Joder, ya tenemos el inventario así lleno. A ver, vamos a seguir por aquí. Gran pantano. Lo malo de curas, que es lo que no me gusta, es que hay mucha gente. A ver si podemos cargarnos a estos. Vale, bien. Porque lo que me interesaba era bajar a ver qué es lo que había en la otra zona, porque si recordáis, había otra zona que creo que no se llamaba Gran Pantano, se llamaba de otra manera, y es para comprobar que no me estoy dejando nada importante. Esto aquí está sin explorar. Del bosque de las arañas. Hostia. No les había visto como... Como parecen árboles. Se había camuflado, cabrones. Llevo demasiada carga. Joder. Ay, puedo llevar ya la coraza. Uy, qué susto me había dado el esqueleto este. A ver, ¿qué es esto? Vale, ahí he estado. Gran pantano. Que alguien mate a este fetiche, que alguien mate a ese fetiche, que alguien mate a ese fetiche, muy bien. No sé quién ha sido, pero muy bien.
Vale, por aquí no. Voy a bajar por abajo, que parece una zona más cerrada. Eso es asqueroso. No es un área más cerrada, pero desde luego que me gusta más. Joder, estoy perdiendo aquí con las cosas. Bueno, tengo que pausar aquí. Vuelvo enseguida. Vale, pues ya está. ¡Ole! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! Un golpe muerto. Ya está. ¡Hostia! Las moles que hay aquí. Ah, pues sí, sí que era el gran pantano. No me había fijado. Vale, bueno. No puedo llevar nada más. A ver si podemos llevar alguna cosa más. Yo creo que sí. Volví a subir de nivel, ya nivel 22. Enhorabuena, tío. Y por aquí era por donde estábamos antes. Esos son cadáveres. Tiene toda la pinta. Llevo demasiada carga. Llevo demasiada carga. Vale, solucionado. No puedo llevar nada más. Vale. Na, 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 por aquí. Llevo demasiada carga. Joder, macho, joder. No puedo llevar nada más. Llevo demasiada carga. Ahora las flechas. No puedo llevar nada más. Que sí que puedes, hostia, que te lo metas ahí dentro. Ay, qué pesados son de verdad a veces. Llevo demasiada carga. ¿Podías llevar más o no? Pues es que no sabes organizarte, majo. No puedo llevar. Esa ya no. Espera un poco. No tengo nada que identificar bien. Ay. De momento no ha pasado nada interesante, sí, en el vídeo. Que sí que quiero venderlo. Yo soy tonto, macho. Ahí, perfecto. Nada.
Voy a echarle un vistazo a los escudos del Ormus. Ya de paso. Y mira, no he vendido mis pociones. Se las vendo a Ormus. Ormus. Saludos. ...33-49... El de 49 me lo quedo. Mira, una cosa menos. No tenía escudos, pero bueno, tenía yelmos. Así que bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por aquí. Oh, zombies. Focus. Y murió. Ay, me ha costado, ¿eh? Y muerto. Va, vamos a ir por aquí, nada. Por ahí no hay nada, así que seguimos por aquí. Llevo demasiada carga. Ya estábamos con esto, match. Es que las cosas cada vez ocupan más. Ay. No, fetiche rey, no. No, me libraba ahí por poco. Vale, ahí está. Ahí hay enemigos, vamos a cargarnos los primeros. Ahí bien, perfecto. Vale, a ver si encontramos la maldita hueva de arañas una vez. Dios, qué hostión le he metido por detrás. Vale. Vamos a comprobar que aquí no hay enemigos, que como no lo hemos... efectivamente. Es bueno limpiar enemigos también para tener una pequeña... Oh, bien, perfecto. Vamos a ver. Mucha fuerza. Y habilidad esta vez esto. Vale, dominio del golem. Ajá. No puedo llevar nada más. Joder. Qué paciencia hay que tener. Teniendo en cuenta que se ocupa solo eso. Vamos a hacer esto. Vamos a ir haciendo aquí alguna cosa en plan Tetris. Bien. El puñal me la yo cabe de sobra. Vamos a seguir por aquí. Por aquí nada.
Vamos a seguir por aquí. Ya está, muerto. Vamos a sacar aquí, joder. Vale, pues vamos a seguir. A mí el que me gustaba del hombre lobo del druida, la forma del hombre lobo que podías irles envenenando, porque les mordías y les envenenabas. Ese fetiche tenía que morir. Vale, eso tiene toda pinta de ser otra de las zonas cavernosas. Así que vamos a ir por aquí a ver si encontramos. LOL, aquí ya hemos estado. Esta no será. Ah, ahí está la cueva de arañas. Sí, vamos, la esta de las arañas, el cubil de las arañas. Que no sé, me parece raro que no haya sido ese el... No sé, me está dando algo de rabia. Lo mismo vuelvo ahí y hago una búsqueda intensiva dentro de poco. Porque tengo, vamos, off cam o algo así. Porque es que me tiene mosqueado, ¿sabes? No, no... Ahí está. Vamos a explorar esta zona que veo que solamente es esto. Bien. Tanque. Muy bien. Muy bien. Ahí está. No puedo llevar nada. Ya estamos con esta tontería de que si no puedo llevar nada más, que si me duele la cabeza, que si quiero irme a mi casa porque tengo sueño. A ver, las garras, botas de placas. Llevo demasiada carga. ¡Oh, Dios! ¡Qué suplicio! Buenos días. Uy, que no, hombre, que no. Nada. Ah, me pica el brazo. Perdonad que haya tenido que soltar el ratón, pero me ha empezado a picar el brazo por algún motivo. Saludos. Son muy bonitas y todo eso, que pero... Ahora mismo no me sirven para nada. Pues parece cheto eso, a pesar de no serlo tanto, pero lo he visto y me queda un poco como, ¿qué cojones? Dios, 116. Pues que impone eso, impone. Vale. Estaba comprobando, no sé, que ese sí que podía... Este... Vale, tiene nivel 22, está diciendo a ver si iba a tener más. Buenos días. Bueno.
Siempre va a haber este momento en el que cuando llegue a nuevos sitios tengo que cortar aquí. Espera un momento, ahora mismo vuelvo. Hola de nuevo, como dije que haría, he visitado la cueva esta otra vez de las arañas. Y no era esa porque no había nada. Así que bueno, al menos me he quedado un poco más tranquilo sabiendo que ese definitivamente no era. Más que nada porque si no tendría que haber algún tipo de señalización en el mapa indicando que ahí había un cofre o algún objeto recogible. Que siempre hacen eso, supongo que para que el jugador no se pierda. En mi caso yo teniendo en cuenta que soy bastante bueno perdiéndome, pues necesito esa ayuda adicional. Vale, bien. Vamos a matar estas moles de zarzas. Bien. Vamos a seguir recogiendo objetos. Sigamos cruzando los ríos. ¡Ah! Muere. Qué abusón soy. Ah, ese no me lo cuentan como cadáver. Vamos a ver qué esconden por aquí. Mira, esos son los bichos que decía. Perfecto. Joder, este veneno está durando. No puedo llevar nada más. Creo que voy a volver a la base porque viendo cómo... Vale, nada, me callo. LOL, se me olvidó vender lo que tenía ahí. Mierda, ese sí que ha sido un fallo bastante. Llevo demasiada carga. Bueno, pues voy a hacer lo que todo el mundo está deseando que haga. Soy la muerte. Oja. Oh, templo de la experiencia. Bosque de arañas. Bosque de arañas, ¿en serio? Es decir, esta parte estaba separada del bosque de arañas, pero está dentro de la zona. Muy buena, muy buena. Por eso me había a mí costado creerme que ese no era la zona, porque claro, digo, joder, se llama bosque de arañas, tiene que estar aquí la cueva por narices. Y es que claro, estaba en la zona, lo único es que la zona estaba separada del resto. No sé por qué me ha dado ahí algo. Vamos a ver qué podemos encontrar por ahí. La caverna de arañas. Aquí está la caverna de arañas. Vale. Bueno, puedo poner algo importante por fin. Joder, esto ha estado a punto de convertirse en un episodio sin eventos importantes. No, con Endercilla no. Me trae muy malos recuerdos a una habilidad que puse en un sitio donde no debería haberlo puesto. Oh.
Eso me lo voy a estar echando en cara durante el resto de mis días. Dios, si es que al final me matan. Joder. Esta que es ligera. Y esqueletitos. Ahí está. Vale, pues seguimos por aquí. Joder, si es que me quitan un porrón de vida de un golpe. Vale, a ver, seguimos por aquí. Estoy explorando primero de fuera a adentro. Es una estrategia que suele funcionar bastante bien, así que voy a llevarla a cabo. Dios, corre, corre, corre. Bien. Vale, ahí está, situación de ventaja. Vale, muy bien. Otra que muere. Vale, ahí está el cofre, por fin. Vale, muy bien, muy bien. Joder, minuto, casi el minuto 40, macho. Casi, casi el minuto 40. Vamos a ir a por este otro. Me está haciendo focus a mí. Vamos a sacar ahí un golem. Vale, muy bien. Estamos todos malditos, por lo que veo. Minuto 37.50. Me cago en la leche. He estado a punto de no encontrar nada. Ya está. Busca el cerebro de Gerard en la selva de desollamiento. Que estará aquí en la selva desolladora. ¿Dónde está? ¿En serio? ¡Dios! ¡Qué pocos han currado el nombre! Claro, porque ha perdido la olla, ¿verdad? ¡Ay, madre mía! ¡Qué cosas! Bueno, pues ahora vamos a ir hacia adentro. A investigar qué oscuros secretos nos oculta esta mazmorra. Vale, eso de ahí está cerrado. Vamos a bajar por aquí. Un cofre cerrado. No puedo llevar nada más. Wow. Para no poder llevar. Bueno, vamos a ver qué nos dice de Carcaín. Ah, el ojo de Kalin. Solo él puede revelar el verdadero camino hasta Mefisto. Coloca el ojo en el cubo orádrico junto a las otras reliquias de Kalim. El corazón, el cerebro y el rompecabezas. Ah, es que el rompecabezas es otra cosa de Kalim. Dios, qué obsesión tiene el Kalim con su cabeza estando rota. Vamos a meter el ojo aquí. Me gusta el sonido que ha soltado. Esa señora con las testas se me ha quedado mirando como diciendo, qué tipo más raro. Bueno, que la verdad es que sí, mirándolo bien, es un tío que va por ahí con calaveras humanas como escudo. Buenos días. Calaveras humanas como armadura. Y calavera, una calavera humana con cuernos de yelmo. Así que la verdad es que no le he hecho... No me extraña que me mire raro, es lo que quería decir. Vale, toda la mierda vendida, vamos a vender también esto. Ah, vamos a vender también lo que tenemos en el cubo ládrico. Ahí está. A ver qué armaduritas vende.
129. Nada, sigue siendo peor. Vale. 113, 109, 119, 129. Pues he debido de coger la que era buena, ¿eh? 23, 24. Nada, el mío hace más. 9, ta, ta, ta. Vale, pues yo creo que todo correcto. Bueno, pues vamos a hablar con Ormus. Y volvamos al campo de batalla. ¿Sí? ¡Al campo de batalla! Mierda, estos son los que me dan. Vale, vamos a dejar una pequeña distancia de seguridad. Dios, qué pedada. Vale, bien. Ahí está, vale, correcto. Todo esto está despejado, ya lo hemos explorado todo. Pues muy bien. El cestus, eso es un puño. Ah, ¿no? Sí, justo, es una especie de puño americano. Sin ser americano, porque los americanos todavía... Bueno, ni todavía ni nunca. Los americanos no van a existir en este juego. Crazy, esto no es la vida real. Es un maldito videojuego. Ay, madre mía. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Bueno, pues aquí voy a dejarlo junto al templo de la experiencia, que cogeré en el próximo vídeo, porque estoy a punto de dejarlo aquí. Así que... Bueno, pues... Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y dejad un comentario. Si queréis ver más vídeos de este tipo, suscribiros a mi canal. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Esto estaba intenso. Acabamos de empezar, ¿eh? Perdona que os comente.